invitación del gobierno de la República de China, llegó a Taiwán a las 15:45 de la tarde del miércoles 12 de abril el excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, ingeniero José Simón Ascona Hoyo, a bordo del vuelo 017 de China Airlines. El ministro de Relaciones Exteriores, Lien Chan, y el embajador chino en Honduras, Juan Chuanli, y sus respectivas esposas, recibieron personalmente en el aeropuerto internacional Chiang Kai-shek al presidente Ascona y su comitiva. A continuación, el presidente Ascona se trasladó al aeropuerto militar Sun Shan en la ciudad de Taipei, donde recibió los honores militares correspondientes a un jefe de Estado. Se entonaron las notas de los himnos nacionales de Honduras y la República de China. Ascona, en compañía del presidente Li Tenghui, pasó revista a la Guardia de Honor. En el estrado de honor, el presidente Li Tenghui extendió la más calurosa bienvenida al presidente Ascona Hoyo. A su vez, el presidente Ascona respondió dichas palabras indicando que ambas naciones hacen un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida. El alcalde de Taipei, Wu Po-hsun, entregó la llave de oro de la ciudad de Taipei. A continuación, el director de protocolo de la Cancillería, Huang Xiuyi, presentó al presidente Ascona a las autoridades chinas. En primer lugar, al premier Yu Guohua y señora. Al presidente del Yuan Legislativo, Liu Kuo-chai y señora. Al presidente del Yuan Judicial, Lin Yang-kan y señora. A los presidentes del Yuan de Exámenes y del Yuan de Control. Seguidamente, el presidente Ascona Hoyo recibió la ovación de más de un millar de alumnos de escuelas primarias que concurrieron para recibir al presidente hondureño. Después de haber descansado del largo viaje, el presidente José Simón Ascona Hoyo, de la República de Honduras, inició su segundo día de la visita oficial a la República de China en Taiwán con un apretado horario de actividades. Primeramente, el presidente Ascona llegó junto con su comitiva oficial al Monumento de los Héroes de la Revolución. Acompañado por el jefe de Estado Mayor Conjunto Chino, general Hou Pechung, el presidente Ascona Hoyo presentó una ofrenda floral ante los héroes de la patria. Los presentes posteriormente rindieron honores solemnes a los caídos en las diversas gestas nacionales. Seguidamente, el presidente Ascona Hoyo se trasladó al monumento conmemorativo al doctor Sun Yat-sen, fundador de la República de China. Allí el presidente Ascona presentó una ofrenda floral al padre de la patria china.
Posteriormente, la comitiva presidencial hondureña se trasladó al monumento conmemorativo a Chiang Kai-shek, donde también presentó el presidente Ascona una ofrenda floral al fallecido mandatario y estadista chino. A las 10:45 de la mañana, el presidente Ascona y señora se entrevistaron con el presidente Li Tenghui y señora. Durante la entrevista, ambos mandatarios tuvieron un muy ameno intercambio de opiniones acerca de la situación internacional, así como la cooperación entre la República de China y la República de Honduras. El presidente Ascona manifestó que deseaba una mayor cooperación y más acrecentado intercambio en los campos económicos y comerciales. A la vez, los dos mandatarios también intercambiaron puntos de vista acerca de las perspectivas de las relaciones entre las dos naciones, concluyendo que tienen mucha seguridad de que en un futuro habrá un mayor fortalecimiento de las ya muy cordiales relaciones entre la República de China y la República de Honduras. A las 3 de la tarde, el presidente Ascona Ollo y su comitiva oficial llegaron al Centro del Comercio Mundial de Taipei, donde pudieron presenciar el auge que ha tenido la República de China en el comercio exterior. Tras escuchar un informe acerca del funcionamiento de dicho centro, el presidente Ascona recorrió parte de las exhibiciones de productos comerciales que exporta e importa la República de China. Tras retornar a su residencia oficial durante la estadía en la República de China, el Gran Hotel, el presidente José Simón Ascona Ollo recibió en audiencia al premier de la República de China, Yu Guohua. Durante la conversación sostenida, el premier Yu indicó que había sumo interés de parte de los empresarios chinos de invertir en industrias de mano de obra intensiva en Honduras, dada la abundancia de mano de obra y recursos naturales en la nación centroamericana. Por su parte, el presidente Ascona le aseguró al premier Yu que los inversionistas chinos en Honduras tendrían un 100% de garantía para sus inversiones. A las 7 de la noche, el presidente Ascona fue condecorado por el presidente Li Tenghui con la orden del Jade Brillante en el grado de Gran Cordón. La condecoración le fue impuesta al presidente Ascona por sus sobresalientes contribuciones a la causa de la democracia y al fortalecimiento de las relaciones entre nuestros dos países. Después de la condecoración, el presidente Ascona Ollo agradeció el honor recibido con las siguientes palabras.
este atareado segundo día de la visita oficial del presidente a Ascona Hoyo culminó con una cena de gala ofrecida en su honor por el presidente Li Tenhui, a la que asistieron las altas autoridades del gobierno chino, así como el cuerpo diplomático acreditado ante la República de China. La primera dama de la República de Honduras, señora Angélica Miriam Bocock Selva de Ascona, también aprovechó un rato libre en el segundo día de la visita oficial del presidente Ascona a la República de China para hacer un recorrido por el Centro de Promoción de las Artesanías de Taiwán. En dicho centro, la primera dama hondureña quedó sumamente impresionada por la gran variedad y excelente acabado de las artesanías hechas en Taiwán. En el tercer día de su visita oficial a la República de China, el excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, ingeniero José Simón Ascona Hoyo, visitó en la mañana del 14 de abril al Parque Científico Industrial de Hsinchu. El presidente Ascona llegó acompañado por el presidente Li Tenhui de la República de China. Tras escuchar un breve informe acerca de este complejo científico, el presidente Ascona, acompañado por el canciller Lien Chan, realizó una visita a la compañía de computadoras Acer. El presidente Ascona Hoyo manifestó que se sentía impresionado al ver cómo una marca de computadora hecha localmente ha logrado crear una red internacional de ventas y servicios. Asimismo, indicó que Honduras debería aprender de Taiwán en este aspecto. Posteriormente, el presidente Ascona y su comitiva visitaron la Microelectronic Technology Incorporated, una fábrica de equipos de comunicación por satélite. Durante su estadía allí, el presidente Ascona hizo una llamada por satélite a Honduras. En la tarde, el presidente Ascona Hoyo tuvo un partido amistoso de ping-pong en el Centro de Actividades Juveniles Qiantan de la ciudad de Taipei. En su partido con el alcalde de la ciudad de Taipei, Wu Poxiong, el presidente Ascona ganó 2-1 a su rival chino. Además, tuvo un partido con el instructor Zhou Lingzhen, quien estuvo con anterioridad en Honduras. A las 7 de la noche, el premier Yu Guohua ofreció una cena en honor del presidente José Simón Ascona Hoyo y su señora. La cena, que se celebró en el Gran Hotel de la ciudad de Taipei, contó con la asistencia de altas autoridades del gobierno chino, así como representantes de los diversos sectores de la sociedad. El premier Yu formuló durante la cena votos por la prosperidad de las dos naciones y el fortalecimiento de las cordiales relaciones que existen entre ellas. Por la tarde tuve el grato placer de visitar el Centro de Capacitación Vocacional en Taipei y pude constatar la prioridad que el gobierno de la República de China ha asignado a la capacitación del individuo para que cumpla con una función útil para su nación, para su familia y para sí mismo. Después de la cena, el premier Yu Guohua ofreció una interesante velada cultural en honor del presidente Ascona Hoyo y su comitiva oficial. Los huéspedes quedaron sumamente impresionados por el espectáculo de alta calidad artística y contenido cultural.
La primera dama de la República de Honduras, señora Angélica Miriam de Ascona, visitó en la tarde del 14 de abril al Centro Médico de Rehabilitación Tenzin. En su recorrido, la primera dama pudo apreciar las diferentes instalaciones y equipos que posee el centro para ayudar en los programas de rehabilitación física. La señora de Ascona elogió los esfuerzos que hace la República de China en el cuidado de la salud de sus ciudadanos. Temprano en la mañana del 15 de abril, cuarto día de la visita oficial del presidente hondureño, ingeniero José Simón Ascona Hoyo, a la República de China, la comitiva presidencial hondureña viajó en avión a la ciudad de Kaohsiung, localizada en el sur de Taiwán. El presidente Ascona Hoyo y señora estuvieron acompañados por el premier Yi Guohua y señora. A su llegada a Kaohsiung, la delegación presidencial fue recibida por el alcalde de dicha ciudad, Su Nanchen. Seguidamente, el presidente Ascona Hoyo y su comitiva visitaron al puerto de Kaohsiung, la zona de procesamiento industrial para exportación en Nantes, la acería de China y los astilleros de la Corporación China de Construcciones Navieras. El presidente Ascona manifestó gran reconocimiento por el éxito logrado por las zonas de procesamiento para la exportación, indicando que en Honduras también se está poniendo en marcha este tipo de proyectos. A las 7 y 30 de la noche, el presidente Ascona Hoyo ofreció una recepción a las autoridades chinas. En dicha recepción, el presidente Ascona Hoyo condecoró al presidente de la República de China, doctor Li Tenhui, con la Gran Cruz de Oro de la Orden Morazán, en reconocimiento a la larga labor académica, docente, política y administrativa del presidente Li. Por su parte, el presidente Li agradeció al pueblo y gobierno hondureños por el alto honor concedido y expresó su deseo por seguir reforzando los lazos existentes entre nuestras dos naciones. Quiero a los invitados que llevemos nuestras copas para brindar por la aventura personal y de su familia y por el bienestar del pueblo chino y también del pueblo de Honduras. Finalmente, el presidente Li hizo un brindis por la prosperidad de la República de Honduras. En la recepción se encontraban altas autoridades del gobierno chino, así como los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la República de China. En el último día de su visita oficial a la República de China, el presidente de Honduras, ingeniero José Simón Ascona Hoyo y su señora, visitaron temprano en la mañana del domingo 16 de abril el Museo Nacional del Palacio en la ciudad de Taipei. La delegación hondureña pudo contemplar ahí una rica colección de objetos culturales chinos que son mudos testigos de miles de años y civilización de uno de los pueblos más antiguos del mundo. Terminada la visita al Museo Nacional del Palacio, el presidente Ascona Hoyo y su comitiva se trasladaron al Palacio Presidencial para despedirse del presidente de la República de China, doctor Li Tenhui. En la reunión, el presidente Ascona Hoyo y el presidente Li Tenhui tuvieron una muy amena conversación, intercambiando impresiones del presente viaje.
En el Palacio Presidencial, los dos presidentes suscribieron un comunicado conjunto instando a ambos países a continuar fortaleciendo los lazos amistosos que existen entre ellos y reforzar la cooperación en los campos agrícola, industrial, pesquero y comercial. A su vez, el presidente Ascona Ohio invitó al presidente Li Teng-hui para que visitase la República de Honduras. De su parte, el presidente Li Teng-hui agradeció al pueblo y gobierno de Honduras por el apoyo brindado a la República de China en el ámbito internacional. A las 2 de la tarde, el presidente Ascona Ohio, acompañado por el premier Yu Kuo-hua, ofreció una conferencia de prensa momentos antes de partir de la República de China. El presidente Ascona Ohio indicó que, dada la situación geográfica, la abundancia de energía eléctrica, así como otros factores favorables, Honduras ofrece buenas perspectivas para que empresarios chinos hagan inversiones allá. Al formularle uno de los periodistas presente una pregunta relacionada con el tópico, el presidente Ascona Ohio dijo que dentro del camino de la cooperación que tenemos entre nuestros dos países, vamos a poder nosotros contar con el apoyo de empresarios de Taiwán para establecer negocios en Honduras. El 23 de este mes de abril viene una comisión de empresarios de Honduras ajenos al gobierno, o sea, empresarios privados, totalmente empresarios privados, sin ninguna relación con el gobierno, como no sea. A las 3 y 20 de la tarde, la comitiva del presidente Ascona Ohio llegó al aeropuerto militar Sungsan para recibir los honores militares de despedida. Con una salva de 21 cañonazos, se entonaron las notas de los himnos nacionales de Honduras y la República de China. Seguidamente, el presidente Ascona Ohio pasó revista a la Guardia de Honor que rendía su saludo en perfecta formación. Después de haber pasado revista a la Guardia de Honor, el presidente Ascona Ohio se despidió de los jefes de los cinco poderes del Estado, así como otros altos funcionarios del gobierno chino. Pasó a despedir a una multitud de estudiantes de colegios secundarios que habían llegado a despedir al excelentísimo presidente de Honduras, ingeniero José Simón Ascona Ohio. Evidentemente emocionado, el presidente Ascona saludó a los estudiantes en medio de la fuerte ovación que estos les ofrecían.
Inmediatamente después, el presidente Ascona abordó el vehículo presidencial que lo conduciría al aeropuerto internacional Chiang Kai-shek para así culminar sus 5 días de visita oficial a la República de China en Taiwán.